es un festival que forma nuevos públicos, que trabaja un espectro muy amplio de artistas y que trabaja como visibilizador y potenciador de los propios artistas de la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Esos serían como los tres ejes de laburo del festival. Van a pasar 35 artistas, han pasado, y muchos de ellos vienen de afuera, muchos de ellos tienen que ver con vínculos que el Instituto Cultural ha realizado con distintos festivales. El escenario se sintió excelente, se sintió con mucho calor porque teníamos el sol de frente, lo cual igual no estaba tan mal porque hay muchas canciones al sol, así que bueno, hubo una armonía en ese sentido. Este proyecto no es producto de una reunión arriba de una mesa, es ser correspondientes con muchos años de militancia artística independiente que tenemos nosotros. Nosotros somos de Lomas de Zamora. Y la verdad que siempre fuimos unos soldados del arte y vamos a seguir siéndolo. La programación es súper federal y en su programación, digo, como te decía, te encontrás los clásicos del género y los tipos que están haciendo punta y perforando nuevos techos, digamos, ¿no? Como todos esos lugares donde algo está empezando a pasar, digamos, ¿no? Tarde voy por un camino, se me cruza un pitcher trote. Lo que yo llevo a los vientos, que canquita pa' la noche.